¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ana Paula Domínguez. Bienvenido aquí a Vivir Sano. Y el día de hoy tenemos un programa sasasasazo. Vamos a hablar de un tema bien importante para la salud de las mamás y de los niños, pero sobre todo para el crecimiento sano del bebé, ya que está comprobado que la lactancia materna, no solamente de 2 meses o de 1 mes, vamos a platicar de cuánto tiempo, contribuye, entre otras cosas, a mejorar el sistema inmunológico del bebé y, por lo tanto, un desarrollo libre de enfermedades. Vamos a hablar también sobre estimulación temprana, que es la que ayuda a fortalecer el cuerpo y a desarrollar las emociones del bebé. Empezamos con este reportaje que nos ha preparado Omar. Adelante, Omar. La lactancia materna es la mejor vía para proporcionar los nutrientes a los infantes para su sano crecimiento. Es también un medio de contacto afectivo y físico con su madre, lo cual ayudará a desarrollarse emocionalmente. Si a esto sumamos también la estimulación temprana, daremos todas las herramientas al pequeño para el resto de su vida. Para conocer más sobre el tema, el día de hoy nos encontramos en el Hospital Juárez de México con el doctor pediatra neonatólogo Alfredo Ulloa Ricardes. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. ¿Qué es la estimulación temprana y qué es la lactancia, doctor? Bueno, la lactancia materna es el aporte de nutrimentos a través que da la madre a través de la leche que ella produce y que debe de ser indispensable, obligatorio, por lo menos los primeros 6 meses de vida. Y la estimulación temprana es una serie de procedimientos que son recomendables que se hagan al bebé desde su nacimiento, desde los 0 meses hasta los 2 años de vida, por lo menos, para desarrollar y mejorar todo su desarrollo intelectual y físico del bebé. ¿Cuáles son los pasos para una correcta lactancia y para estimular al pequeño? Bueno, la lactancia materna sí debe tener cierto entrenamiento de las madres, sobre todo las primerizas, para que pueda darse efectivamente. Si no, existe el riesgo de que la mamá suspenda por cualquier motivo la lactancia materna y afecte el crecimiento y desarrollo adecuado de su niño. Debe hacerse en situaciones de limpieza del seno, el bebé esté cómodo, en correcta posición, para que pueda el bebé agarrar el agarre adecuado del seno y succionar adecuadamente. ¿En qué se basa la estimulación temprana, doctor? La estimulación temprana se está basado principalmente en el desarrollo de 5 condiciones del bebé, que son la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, la audición y la visión, y algo muy importante es la relación madre-hijo, ¿sí? La comunicación, la afectiva, ¿no? Comunicación afectiva. Esos 5 puntos es lo importante que desarrolla la estimulación temprana. El seno materno tiene múltiples beneficios. Nada más los voy a mencionar algunos cuantos, pero tiene muchísimos beneficios. Los más importantes, bueno, es que tienen un apego de la madre al hijo que va afianzando su identidad del niño, ¿no? Desde que nace. Y la otra es que tiene unos nutrientes que no tienen las fórmulas. Y se ha demostrado en estudios que a largo plazo puede disminuir obesidad, hipertensión, enfermedades metabólicas en la etapa adulta y en los niños, en los neonatos, enterocolitis, infecciones, menos alergias en los niños, entre otros muchos beneficios, ¿no? de la leche materna. Doctor, ¿algún consejo para las madres así nuevas? Para ayudar, apoyar a sus hijos a desarrollarse al máximo. Mi recomendación es que se informen, que estén en contacto con su médico, ¿sí? Con su médico general, con su médico pediatra o con su médico neonatólogo, para que se pueda dar de una forma, lo aprendan ellas, porque la lactancia materna y la estimulación temprana lo dan los padres. Entonces, ellos deben de informarse bien de estos tópicos para que lo den de la mejor manera y no suspender la lactancia materna por cualquier motivo. Le agradecemos la entrevista. ¿De qué? Muchas gracias. Amigos, recuerden que después de todo vivir sanos es posible.
estamos de regreso en el estudio. Muchas gracias, Omar. Y el día de hoy me da mucho gusto saludar a Diana Sánchez. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien. ¿Y tú, Ana Paula? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Les platico que Diana es fundadora y directora del Centro de Desarrollo para Padres e Hijos Cuncuna y ha dedicado los últimos 7 años de su vida a la promoción y aplicación del respeto como base de las relaciones con los niños. También ha recibido un entrenamiento para ser maestra certificada de Life West Norteamérica en Austin, Texas, como maestra de preescolar y primaria Waldorf en la Ciudad de México y en Resources for Infant Educators de Florida en Estados Unidos. Diana, pues ya estamos aquí para hablar de dos temas importantísimos, que es el tema de la lactancia y la estimulación temprana. Y me gustaría empezar con esta reflexión porque muchas veces he escuchado a mamás que te dicen, no, pues yo le di pecho a mi hijo 3 meses y más que suficiente. ¿Qué piensas al respecto? Mira, es algo que se cree mucho. Se piensa que los primeros meses es cuando más nutrientes tiene la leche. Pero la verdad es que no es así. La leche sigue siendo nutritiva para el niño por todo el tiempo que la quiera tomar. Porque no solo es el nutriente y el alimento físico que tiene la leche, ¿no? Todo el alimento emocional que rodea el momento de amamantar es un alimento que nutre al niño. Y a pesar de que coma sólidos, que a partir de los 6 meses es muy importante que vayan comiendo otras cosas, que vayan probando, que vayan teniendo otras texturas, pero eso que les da la leche lo sigue nutriendo al año y medio, a los 2, a los 3, y sobre todo esa cercanía que se tiene con el niño es algo que no se puede comparar. La mamila es algo práctico, ¿no? Es algo que todos sabemos, traes la mamila en el coche, no tienes que ir por ahí subiéndote la blusa, bajándote la... Pues sí, es práctico, pero lo que le quita al niño es inmenso. Por supuesto, a nivel de cómo te fortalece a nivel del sistema inmunológico, muchísimo. No, o sea, realmente no hay forma de que todos los nutrientes y todo lo que nos da la leche materna lo podamos tener en una fórmula, porque la leche tiene exclusivamente lo que el niño necesita. Claro. O sea, realmente es una cosa milagrosa. ¿Cómo podemos estar en una zona de calor y la leche contiene mucho más agua para que el niño esté bien hidratado? Y te vas a una zona fría y la mamá produce leche mucho más concentrada para que el niño esté más caliente, para que realmente esté más protegido. Eso es mágico. No lo podemos tener en una fórmula que está hecha para todo el mundo. Por supuesto. ¿Y cuánto tiempo es recomendable que la mamá le dé pecho a su hijo? Mira, idealmente sería bueno que por lo menos pasen del año. O sea, que tengan todo un año de estar recibiendo de su mamá estos, o sea, no solo estos nutrientes físicos, sino esta cercanía emocional. Oye, y además es mucho más económico, porque lo que te cuesta una lata de fórmula y no tiene nada que ver con los nutrientes que uno le puede dar a sus hijos, ¿cierto? Sí, y no es nada más, o sea, la parte de economía. Decimos, es más práctico darle una mamila. Sí, pero tienes que cargar con la leche, tienes que cargar con la mamila, claro, desinfectarla, estar esterilizando el agua que esté limpia. Es mucho más complejo que simplemente vas tú con tu bebé y lo puedes alimentar en donde sea. Por supuesto. Y vamos a hablar regresando un poquito, pero bueno, nada más como para concluir, que me dijeras este tema. ¿Qué pasa con esto de que algunas mamás dicen es que a mí no me bajó la leche? Sí, mira, es una cuestión de cómo nos imaginamos que va a ser la lactancia, ¿no? En general sentimos que nos lo vamos a acercar y todo va a ser mágico desde el primer momento. Y no, como todas las cosas que valen la pena, requieren su esfuerzo. Claro. Y hay que hacerlo para que funcione. ¿Qué les recomendarías, tip básico, para aquellas mujeres que no les baja la leche? ¿Qué pueden hacer para que no tengan este problema? Que se sigan pegando a su bebé, que se lo sigan acercando, no importa que sientan que no está comiendo, la simple cercanía, que el bebé empiece a succionar y el olor del bebé y de la mamá acaba haciendo que la leche se produzca en la gran mayoría de los casos. Perfecto. Pues muy bien, vamos a regresar a hablar un poquito de estimulación temprana y no te vayas porque el programa está súper interesante y ahora regresamos con Diana. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Vivir Sano y estamos platicando con Diana Sánchez. Hablamos un poquito de lactancia y nos vamos a pasar al tema de la estimulación temprana, que también es un tema muy interesante. Sí. Necesitaremos un programa para cada tema, pero así es. Y vamos a tratar de darles los mejores tips para que tengan un poquito de lo mejor. En cuanto a la estimulación temprana, ¿cómo lo defines? ¿Por qué es importante para el bebé? Mira, creo que justamente el punto de qué es la estimulación temprana
a veces lo reducimos nada más a hacerle gimnasia al bebé, a hacer movimientos con ellos, a veces, bueno, ponerles tarjetas para que vayan ubicando los colores o las formas, pero la estimulación temprana abarca todo lo que hacemos para relacionarnos con el bebé, para estimular sus sentidos, que es una parte fundamental, ¿no? Hay muchísimos estudios que se hicieron con niños en orfanatos, donde veían que los niños a los que no los cargan, no los tocan, no les hablan, no se desarrollan igual. Y de ahí surgió toda esta idea de los niños necesitan estímulos para desarrollarse. Pero entonces cada vez que cargamos a nuestro bebé y le avisamos antes de levantarlo, para que vea que este movimiento va de la mano con lo que te acabo de decir. El niño está oyendo, está sintiendo el movimiento al levantarlo y va integrando todos esos estímulos. Entonces, entre más nos relacionamos con nuestro bebé, más le hablamos, más lo tocamos en el día a día, no nada más con la gimnasia, no nada más con las tarjetas, sino relacionándonos con él, haciéndolo sentir parte, eso está estimulando sus sentidos y está haciendo que todas sus terminaciones nerviosas se trabajen. Entonces, eso lo haces tú en tu casa y eventualmente lo llevas a un centro, si te es posible, sí, de estimulación temprana. Hay muchos centros de estimulación en donde podemos ir. Depende del tipo de centro al que vayamos. Hay unos que se enfocan más en la parte de gimnasia. Hay algunos en que se enfocan más en la relación que vamos a ir creando con este bebé para estimular todos sus sentidos. Pero al principio y por mucho tiempo, lo que más necesita el bebé es que su mamá lo estimule. Okay. Que su mamá lo toque, que le ponga crema y le haga masaje mientras le pone la crema. Que le hable cuando se refiere a él. Que cada vez que azote la puerta o prenda la licuadora va a haber un ruido muy fuerte, le avise para que todos sus sentidos se preparen a lo que vienen. Eso es lo que realmente está estimulando a nuestro bebé, lo que es esa estimulación temprana desde que acaba de nacer y nos lo entregaron. Por supuesto, ¿algún tip, ejercicio particular de estimulación temprana además de los que acabas de decir? Mire, yo creo que lo más importante que podemos hacer con nuestro bebé es el contacto piel a piel. Okay. ¿No? Ese contacto que está con nosotros, que además se fortalece mucho en la lactancia, de que puedan sentir nuestra piel. Lo que los niños necesitan es que todo su cuerpo se integre. Entonces, que lo podamos estar tocando, que nos sienta, que nos huela, que nos pueda realmente hasta probar. Eso es lo que está estimulándolo de forma global. Un vínculo que dura para toda la vida, sí, ¿cierto? Sí, y que empieza desde que son muy chiquitos y vamos a ir encontrando distintas formas de estimularlo en la medida que crece. Perfecto. Diana, muchas gracias. Vamos a regresar con una reflexión en un momento más, pero ahora vamos a ver qué nos ha preparado el chef Yogi, que seguro es una deliciosa receta para estimular la lactancia materna. Vamos contigo, Mariana. Soy el chef Yogi Mariano Garcés y realmente estoy muy contento por este tema que vamos a tratar hoy, que vamos a abordar desde la cocina en ese momento que están en el periodo de lactancia. Vamos con el primer tip. Tengo aquí preparado ya, miren, tengo aquí una infusión, puse agua, más o menos como medio litro y media taza de pepitas de calabaza. Se ponen a infusionar, ¿qué significa esto? Que vamos a empezar primero con la temperatura ambiente del agua. Y luego, poco a poco, va a ir ascendiendo la temperatura hasta que rompe hervor y luego de 20 minutos apago el fuego, dejo que se enfríe y esta infusión de pepitas de calabaza va a aportar muchísimo omega 3 y omega 6 al pequeño o la pequeña niña que venga en camino. Esto lo pueden tomar en caliente también o luego lo podemos reservar también en unas botellas en refrigeración, una botella de tapa hermética. Hay que tener en cuenta que como eran semillas, en lo posible que sean semillas bien lavadas, lavarlas 3 veces. Y esto prácticamente dura como 2 días, 3 días en el refri. Y van tomando poco a poco durante esos 3 días, aportando un montón de omegas a sus cuerpos y a ese embrión que viene en camino. Ahora, bueno, otro gran tip es una infusión de ajonjolí que vamos a martajar. Miren qué bien. Martajamos tantito, prendemos aquí un fuego. Martajamos solo un poco. Esto que va a ayudar, esta infusión de ajonjolí es buenísima para producir más leche materna. Y aparte va a ayudar a la absorción del calcio. Un poco martajado.
Perfecto. Si quieren que tenga como un gustito más como a tostado, podemos, una vez que toma temperatura nuestra cacerola, lo que podemos hacer es tostar por unos 2-3 minutos, checando que agarren una coloración un tanto dorada, no quemada. Una vez que ya estén, le incorporamos un poco de agua y dejamos que llegue a punto de hervor. Cuando empieza a burbujear, bajamos la temperatura y por 20 minutos le ponemos la tapa y sigue la cocción. Entonces hacemos una infusión de ajonjolí o sésamo también. Bueno, otro tip buenísimo es empezar a usar aderezos sobre nuestros vegetales. Lilian, ahí viene la chef Lilian que me va a traer. Gracias, gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es preparar un aderezo para empezar a comer en crudo. Recuerda, cuando tengas hambre, en realidad tienes que entender que es tu hambre y no el hambre de tu bebé. Entonces, tal vez es un buen momento para cambiar de hábitos alimenticios. Si tenías malos hábitos alimenticios, ahorita es como el momento del cambio. Bueno, vamos a poner chía, aceite de olivo. Vamos a hacer un aderezo delicioso. Muy bien, agua. Un poquito más. Jugo de limón recién exprimido. Muy bien. El jugo de un limón y medio para darle como cierta acidez a nuestro aderezo, que le vamos a poner proteínas, pero proteínas provenientes del mar. En este caso, tenemos aquí alga espirulina, que hoy por hoy la conseguimos, el alga espirulina, en todas las casas de productos orgánicos o también en esas casas que nos venden productos naturistas, ahí también las obtenemos. Muy bien, trabajamos con la licuadora para integrar estos sabores un poquito. Perfecto, y como el alga espirulina es como un sabor fuerte, intenso, que en realidad es pura edestina, sabe casi como si comiéramos un poco de huevo, le ponemos un poco de miel como para regular y contrarrestar ese sabor. Y si hay algo dulce, también tiene que ir algo salado, entonces podemos poner un poquito, una pizca de sal de mar para un aderezo diferente y nutritivo. Vamos a integrar la miel. Muy bien. Entonces, como se fue integrando también y se fue rompiendo la chía, vamos a poder obtener mucho más los beneficios de la chía de esta forma. Entonces, si tienes un antojo, este es un súper antojo, muy fresco, muy vivo, y es este aderezo sobre hojas de berza, que tienen un poco de proteína también, vegetal, mucho hierro, mucho ácido fólico que necesitas en este momento, más que nunca. Recuerda que nutriéndote bien, estás nutriendo a ese pequeño ser que viene en camino. Y así en un futuro evitamos un montón de enfermedades. Y nacen, le damos todas las defensas que necesitan ya de entrada. Y un poquito de semillas por aquí. Perfecto. Y esto puede ser una buena colación. Si te gustan las emociones fuertes, un poquito de chile y ya es una gran colación también. Así que recuerda, la meta es vivir sano. Y soy el chef Yogi Mariano Garcés. Gracias, chef Mariano, por estas deliciosas pepitas de calabaza y de ajonjolí y el delicioso aderezo de alga espirulina que seguro va a estimular la lactancia materna.
Ahora ha llegado el turno de ver qué nos ha preparado Federico Gagiola. Adelante, Fede, vamos con la sección de yoga. Hola a nuestros amigos de Vivir Sano. Los saludo con mucho gusto. Soy Federico Gagiola y también tengo el gusto de presentarles a Connie Alvarado, nuestra yoguini estrella. Hola, Fede. El día de hoy el tema es sobre lactancia y sobre estimulación temprana, que son temas que, si bien pueden estar vinculados al yoga, en realidad requieren de una mayor especialización. Lo más importante, desde luego, es considerar que el ambiente en el que nace el bebé es fundamental para su desarrollo. Que la aceptación que el niño va teniendo a su nuevo estado tiene que ver muchísimo con la armonía que respira en su entorno. Ahí son responsables, desde luego, los papás, que tengan la capacidad de darles el cariño y el amor suficiente a los niños y que todo el ambiente sea favorable para el bebé. En términos del yoga que pueden hacer los bebés o que las mamás pueden hacer con los bebés, se necesita un grado de especialización para hacerlo, porque efectivamente existen masajes yógicos y existen ciertos ejercicios de estimulación temprana que se utilizan en la práctica del yoga, pero requieren de un especialista que los enseñe, porque deben ser movimientos muy suaves, muy cuidadosos, debe estar acompañado el ejercicio de música, de estimulación auditiva, de masajes, para que el bebé no se sienta incómodo con esos masajes. Ante la imposibilidad de poder traer una mamá con bebé al estudio, hemos decidido enseñar el día de hoy ejercicios que están orientados para las nuevas mamás. Es decir, vamos a hacer una serie de ejercicios que, por un lado, ayudan a liberar toda el área pélvica y el área abdominal y que le permiten a la mamá aceptar su nuevo estado. Connie, te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie para empezar la rutina de hoy. En el primer ejercicio, vas a subir tus brazos y te vas a arquear hacia atrás. Trata de que tus pies estén abiertos como unos 20 grados, eso es, y te mantienes en esa postura respirando lento y profundo. Ese ejercicio evidentemente tonifica ombligo, abre el pecho, te permite respirar con profundidad y puedes hacerlo hasta 2 minutos. La respiración es larga y profunda y acuérdate que para finalizar vas a inhalar, en este caso, inhalar profundo y exhalar plegando el tronco de tal manera que tus manos lleguen, si se puede hacer contacto con el piso, si no, no se preocupen. Y así como está Connie, tratas de que tus brazos estén cubriendo los oídos. Es muy importante que la postura se haga de esa manera. Y aquí la respiración es particular y quiero que pongan mucha atención en ella. Vas a inhalar, retienes el aire adentro y mientras retienes el aire adentro, bombeas el ombligo. Cuando ya no puedas aguantar el aire adentro, exhalas completamente, te quedas sin aire y vuelves a bombear el ombligo. Y continúas en ese ritmo. Cuando necesites volver a inhalar, inhalas profundo, retienes y bombeas. Y cuando necesites exhalar, exhalas, retienes el aire afuera y bombeas. Lo haces hasta por 2 minutos. Para finalizar, inhala e incorpórate lentamente. Y exhala. Para el último ejercicio, vas a abrir el compás de tus piernas de tal manera que los pies estén más distantes que los hombros, digamos. Flexiona tus brazos de tal manera que el antebrazo quede paralelo al piso y las palmas mirando hacia abajo. Y en esa postura empieza a hacer rotaciones amplias de cadera.
rotaciones muy amplias de cadera, respirando lento y profundo. El sentido es indiferente. Puedes hacerlo o en un sentido o en el otro o en ambos. Empezar en un sentido y después de un cierto tiempo hacerlo en sentido contrario. Este ejercicio está asociado no solo a la liberación de la pelvis y de la baja espina, sino también al valor. Es decir, es un ejercicio que te da valor, que te da agallas y que te da también la capacidad de aceptar tu nuevo estado. Como mensaje, para finalizar, desde luego, inhalas, retienes, exhalas y sales de la postura y te puedes relajar. Como mensaje final para las nuevas mamás es que es muy importante el ambiente que ustedes puedan generar en el entorno hogareño. ¿Para qué? Para que el bebé se sienta aceptado, para que el bebé reciba cariño y ternura, ayudarle a que empiece a descubrir su cuerpecito con movimientos muy suaves, con musiquita, para que ese niño vaya despertando a la vida y vaya amando a la vida, porque ese es el sentido de un nuevo nacimiento. Que le des al bebé todos los elementos suficientes para que sea feliz y para que ilumine la vida de ese hogar con su llegada. Connie, te agradezco mucho. Gracias, Federico. Y a todos ustedes les agradezco mucho su atención. Gracias, Federico. Y bueno, pues Diana, ya se nos está agotando el tiempo rápidamente. Antes de despedirnos, me gustaría mucho que nos dieras tu reflexión final sobre el tema de la lactancia y la estimulación temprana. Mira, una cosa que tienen en común los dos temas es que están nutriendo al bebé y están nutriendo a la mamá. Y tenemos que enfocarnos en que cuando estemos amamantando, cuando estemos alimentando a nuestro bebé, cuando estemos estimulándolo, realmente se dé esa nutrición, no nada más física, sino también emocional. Que de verdad estemos ahí presentes mientras le estoy poniendo masaje, que no tengamos la cabeza en otra cosa o estemos hablando por teléfono mientras le cambiamos el pañal, sino que realmente podamos estar ahí con él para que ese vínculo se vaya dando, para que el ambiente alrededor de todo lo que hacemos genere nutrición, que realmente nos acerque, que los bebés nos puedan sentir, nos puedan tocar, puedan realmente sentirse queridos y sentirse amados por nosotros. Y por supuesto es un vínculo que va a durar toda la vida el hacer este tipo de contacto físico con ellos. Sí, ¿no? Es algo que va a perdurar, que vamos a poder disfrutar toda la vida. Pero lo empezamos desde que son chiquititos y los estamos cargando. Dormirlos con nosotros también, riquísimo. Es buenísimo para el vínculo. Es esos momentos en los que el bebé puede sentir, cada vez que abro los ojos, mi mamá sigue aquí. Imagínate la seguridad que le da eso al bebé. Por supuesto. Pues Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya están apareciendo los datos de Cuncuna, el Centro de Estimulación Temprana de Diana, y también los datos del programa para que nos des toda tu retroalimentación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por supuesto a nuestros colaboradores Omar Vera, Mariano Garcés y Federico Gagiola. Nos encontramos pronto en otra emisión de Vivir Sano. Hasta la próxima.